2 de la tarde en punto, qué gusto poderlo saludar en una nueva cita a través de la pantalla de Canal Institucional que tenemos los lunes, jueves y viernes desde las 2 de la tarde en la televisión pública colombiana. Somos Bien Dateado, el magazine informativo que le lleva a usted esos temas que tanto necesita saber para aplicar en su día a día. Muchas gracias por preferirnos y conectarse con nosotros en nuestra señal abierta y a través de todas nuestras plataformas digitales. Comenzamos. Los conjuntos residenciales cuentan con unos órganos que permiten hacerle seguimiento al recaudo de recursos, a trabajar de manera mancomunada con los copropietarios para velar por la sana convivencia y mantenimiento de zonas comunes, entre otras labores necesarias para que nuestros hogares, nuestros lugares de residencia, se mantengan en orden. Existe un rol que sin duda es de la preferencia de unos y del odio de otros. Al final es un rol necesario, pero exigente, que debe ayudar a mejorar las decisiones al interior de la propiedad horizontal. Hoy en Bien Dateado nos ocupamos de esos problemas, de esas inconsistencias que a veces se dan dentro de las administraciones de los conjuntos residenciales y la manera en que se trabajan y operan precisamente los administradores de dichos conjuntos. Hoy abrimos este espacio para orientarlos a que su hogar dentro de la propiedad horizontal se mantenga libre de contratiempos. Desde ya aperturamos nuestros canales de comunicación porque en este Bien Dateado nos gusta hablar, dialogar con ustedes, escucharlos y lo mejor, brindar soluciones a sus inquietudes. En tiempo real puede comunicarse con nosotros a través de la línea de WhatsApp por medio de notas de voz al 312-487-0413. También recibimos sus mensajes en nuestra cuenta de Facebook Live, donde nos encuentra como Canal Institucional. Aquí los leemos y puede llamarnos a nuestra línea nacional 220-0707, 220-0707, marcando el indicativo 601 desde cualquier lugar de Colombia. Así que ya estamos listos para leerlos y para escucharlos. Precisamente iniciamos este Bien Dateado porque según María del Pilar Castro, la mala suerte la ha perseguido siempre por las malas y equivocadas administraciones de los conjuntos residenciales, al punto que desarrolló un plan de estudio que hoy le permite con autoridad reclamar sus derechos mientras orienta en el tema a los demás residentes del conjunto habitacional. Hoy, gracias a estas adversidades del pasado, supera el inconformismo. Veamos su historia. Por este lado se empezó a filtrar el agua desde la cubierta. Cansada de la mala administración y las equivocadas decisiones del Consejo de Administración del conjunto residencial, María del Pilar Castro decidió capacitarse para enfrentar toda clase de querellas, demandas y de paso orientar a los demás propietarios de su conjunto. Un excelente administrador de propiedad horizontal debe tener todas las capacidades, idoneidad, conocimiento, honestidad para poder administrar un conjunto, porque los conjuntos residenciales, en vez de empobrecerlos, se deben de enriquecer. Esto está pasando porque realmente los administradores en Colombia no están siendo regulados. No contamos en este momento con un ministerio o un ente regulador de la propiedad horizontal. Desafortunadamente, estas situaciones que se presentan, la gente no tiene dónde acudir, ni quién los ayude, ni quién los apoye a que las gestiones en propiedad horizontal sean bien manejadas y no haya tanto detrimento y tanto hurto en las propiedades. He sido víctima de cualquier cantidad de administradores abusivos sin desconocimiento que han hecho de mis propiedades algo terrible. Entonces, ¿qué hice? Ponerme a estudiar, capacitarme, soy tecnóloga en administración de propiedad horizontal del SENA para buscar protegerme y hacer valer mis derechos. Pues aparte de tener la alegría de tomar el conocimiento y poder ayudar a los demás e indicarles cómo se deben de hacer las cosas, lo único que me he ganado son solamente problemas, porque cuando uno va a hacer una reclamación ante un administrador, lo primero que hacen es atropellarlo, dañarle su buen nombre, vetarlo en las asambleas, hacerle bullying. Cantidades de demandas que tengo en fiscalía, procuraduría, por, en inspecciones de policía,
tengo querellas montadas de tanto atropello. De igual manera, muchos propietarios también, lo que pasa es que nos hemos unido y todo, pero la forma de administrar en esta propiedad es autócrata. Lo que diga el administrador y nada más se hace. Con respecto a los daños, perjuicios y todo que nos han causado acá, pues igual manera cada uno, lo que yo les he ido explicando es que deben de poner sus denuncias, deben de poner sus demandas. El citófono me lo desconectaron y me dejaron incomunicada. A mí personalmente el citófono es un bien común esencial para uso y disfrute de los bienes privados. Los entrega la constructora para que uno los disfrute y se vuelven bienes exclusivos. Aquí la administradora vino, cortó los citófonos y vendió las plantas telefónicas, lo que se convierte en un hurto. Hacen concierto para delinquir, aquí han hecho de todo. Con respecto al salón comunal, la administradora tomó la decisión de cambiarle el color sin autorización de absolutamente nadie, transgrede la ley. Le construyó también, modificó el salón sin licencia de construcción, buscando detrimento para la copropiedad. Las áreas comunes de la cubierta también se filtran las aguas por el detrimento patrimonial porque no hacen mantenimiento. En ese apartamento se filtró el agua, yo tengo pisos pulidos y los daño totalmente. Ya les requerí a la administración, les he requerido por todo lado, no quieren responder. Entonces ahí es donde entra uno con las demandas. Y esta misma situación está pasando a 213 apartamentos que hay en ese solo conjunto. Se siguen postulando, vuelven y se postulan los mismos para seguir dentro de los mismos consejos, para poder hacer todo el detrimento que hay. Y los consejeros saben que ellos tienen responsabilidades civiles y penales con respecto a la administración. Apenas hace más de 30 años, buena parte de las ciudades de Colombia estaban construidas especialmente por casas. Hoy la realidad se invierte. La mayoría de las personas hoy habitan en conjuntos residenciales y su expansión sigue en ascenso. Con el nacimiento de la propiedad horizontal en Colombia llegan las administraciones, las cuales son elegidas por copropietarios y están regidas por diferentes normas que han venido evolucionando en el país. Conozcamos un poco sobre este órgano y algunos problemas comunes que se suscitan en ellas. La propiedad horizontal en Bogotá o en Colombia nace a partir del año 1930, cuando se crea la primer copropiedad. Entendamos que antes eran únicamente casas, pero se crea la primer copropiedad en el centro de Bogotá, con un número muy reducido de 7 casas. Eso fue en 1930. En el año 48 se reglamenta de manera jurídica con la ley de 1948, lo que es la figura de la propiedad horizontal y obviamente acompañada de las funciones del administrador de propiedad horizontal. Posteriormente, con el decreto de 1986, vino a reglamentar un poquitico más y estaban las dos leyes vigentes. Y en el año 2001, cuando esta ley recoge todo lo de las leyes anteriores, es decir, el decreto reglamentario del 86 y la ley del 48, entonces se da mediante el artículo 51 las funciones del administrador de propiedad horizontal. La función de un administrador dentro de una copropiedad o una propiedad horizontal radica en la conservación de la propiedad horizontal, la representación de la propiedad horizontal, el recaudo de las cuotas y la conservación de la propiedad horizontal. En ese sentido, la ley 675, o la que regula la propiedad horizontal del 2001, tiene una serie de funciones para ellos, pero todas las enmarcamos dentro de esas cuatro principales funciones. Recaudo, ¿para qué? Para el sostenimiento económico de la copropiedad. Conservación, porque esta no se puede deteriorar, porque si se deteriora, se extingue, porque es una de las causales de extinción de la propiedad horizontal. La representación, porque toda persona jurídica se obliga a través de un representante, porque si bien es una ficción jurídica de persona, necesita a alguien que exprese la voluntad de obligarla. La Asamblea de Copropietarios es el órgano máximo de administración y escoge al primer administrador cuando la copropiedad es nueva. Entonces, cuando se crea un nuevo edificio, el constructor primero nombra un administrador provisional y posteriormente la Asamblea se reúne y nombra un definitivo. Posteriormente, el Consejo de Administración, cada año o cada vez que el reglamento así lo indique, nombra un administrador o reemplaza el actual. La Asamblea de Copropietarios es la reunión de todos y cada uno de los propietarios de los inmuebles que hacen parte de una copropiedad.
Una copropiedad es un edificio, es un conjunto, puede ser también un centro comercial, una zona industrial, un aeropuerto, un coliseo, es decir, donde haya más de un inmueble que pertenezca a una misma estructura, estamos hablando de una copropiedad. Entonces, la reunión de todos los propietarios se llama Asamblea General de Copropietarios. Así como lo dice la ley, y muchas veces no lo vemos evidenciado, se deben elegir conforme a la idoneidad. Siempre la ley menciona que cuando voy a elegir un administrador tiene que comprobar que tiene la idoneidad para administrar la copropiedad, y es muy importante que eso se tenga realmente en cuenta y no esté solamente sobre el papel. Hay muchas normatividades hoy en día que hay que cumplir. Por ejemplo, las escaleras tienen que tener unos elementos, un recubrimiento que sea antideslizante. Las salidas de emergencia deben tener una iluminación especial. Las piscinas, ascensores y tantas más. Entonces, los administradores hoy en día se están profesionalizando y están buscando formación que les permita ejercer correctamente sus funciones. Sobre las obligaciones no pecuniarias de los propietarios, que se les respete realmente el debido proceso cuando se le van a imponer, por ejemplo, multas. Muchas veces la falta de experiencia y la falta de conocimiento hacen que ellos incurran en unas actividades que no son permitidas por la ley. Traten de buscar una persona idónea o una compañía idónea que tenga las capacidades económicas, de responsabilidad, de conocimiento, de competencias a efectos de poder manejar una propiedad horizontal. Doce de la tarde, estamos acompañándolos en directo a través de la pantalla del canal institucional en una nueva edición de Bien Dateado. Hoy hablando sobre esos problemas quizás que usted puede tener al interior de sus conjuntos residenciales. Se estima que un 60% de la población colombiana reside en unidades y conjuntos residenciales. Al interior de esa voz a voz que se comparten a diario con los copropietarios, muchas veces se conversa alrededor precisamente del desazón, pero también igualmente sobre el respaldo y agrado por la figura del administrador. Una persona que al final debe tomar una responsabilidad alta para lograr salvaguardar los intereses de la propiedad horizontal a su cargo. Pues hoy en este Bien Dateado nos acercamos al funcionamiento de las administraciones de conjuntos y los problemas que se tejen alrededor de ellas. Para esto hemos invitado a Freddy Mancera, él es el director de normalización de Fedelonjas, la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz aquí en Colombia. Pues Freddy, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto es poderlo saludar en directo a esta hora para empezar a generar ese contexto. Gracias, Carlos Andrés. Y quiero aprovechar para saludar a la audiencia que se conecta a su programa a esta hora. Reciban todos un cordial saludo. Cordial saludo también para usted. Y empezamos preguntándole qué tanto ha crecido el sector de la propiedad horizontal en el país. Carlos Andrés, frente a su pregunta, quiero comentarles que la propiedad horizontal ha demostrado una importante dinámica en los últimos años, en la última década. Prueba de ello es que la gran mayoría de proyectos inmobiliarios que en la actualidad se desarrollan bajo este formato. Por ejemplo, cifras del DANE del Censo 2018 muestran cómo en ciudades principales más del 50% de las familias viven en propiedad horizontal. Bogotá supera el 60%, Medellín el 57%, Bucaramanga el 54%, como por dar unos ejemplos. Entonces, esta dinámica en el desarrollo de proyectos inmobiliarios bajo este régimen la vamos a tener por muchos más años. ¿Cuál es el peso que adquiere para la agrupación residencial o conjunto de propiedad horizontal la labor y las acciones de la administración? En general, la gestión que desarrolla la administración de la copropiedad en cabeza del administrador va a influir en aspectos tan importantes como la convivencia, como la calidad de vida de los residentes que habitan una propiedad horizontal residencial, y también va a influir en aspectos tan importantes como la valorización de las unidades privadas, que van a ser impulsadas por el estado de los bienes comunes en el momento de una transacción inmobiliaria. Por eso, desde Fedelonjas, de la mano de expertos y conocedores en la materia de propiedad horizontal, venimos trabajando en la creación de requisitos técnicos para la administración tanto de propiedades horizontales residenciales como las propiedades horizontales no residenciales,
para que estos sean modelos, guías, tanto de la administración de una copropiedad como de los copropietarios, para poder acogerlas e implementarlas en sus copropiedades y desarrollar mejor la gestión de del conjunto o de la propiedad horizontal. Freddy, ¿cuáles pueden ser las mejores prácticas que pueden ejercerse al interior de los conjuntos residenciales de cara al manejo de la administración de los espacios y sobre todo de los recursos mismos de los copropietarios? Carlos Andrés, para desarrollar esta pregunta que usted me plantea, debemos entender que la gestión de la copropiedad se desarrolla en al menos 6 frentes: el jurídico, el de la convivencia, el de la seguridad y prevención, el financiero, el administrativo, el operativo. Y por tanto allí se deben desarrollar diferentes actividades en pro de la gestión de la copropiedad. Por eso es importante que desde la administración se implementen y se desarrollen los procedimientos que deben contener actividades, responsables, tiempos, etcétera, que ayuden a organizar la gestión y también que le den una ruta, una guía a la administración y al mantenimiento de la propiedad horizontal. Freddy, finalmente, desde el rol de los administradores, ¿qué deben tener en cuenta los copropietarios a la hora de elegirlos y de fiarse sobre su idoneidad y capacidad en el manejo de esa posición? Usted ha tocado un tema importante, que es definir quién va a llevar las riendas de la gestión de la copropiedad. En ese sentido, lo primero que debemos hacer es definir las competencias que debe demostrar ese administrador que va a llevar a cabo las funciones en una copropiedad. Y estas competencias las debemos basar en el conocimiento que debe tener el administrador, sus habilidades, sus destrezas, así como las funciones propias que va a desarrollar en el cargo y cuáles deben ser los productos, esos entregables durante la ejecución o durante el ejercicio de su gestión. Y les pongo un ejemplo. En los temas de conocimientos, definir aspectos o más bien los temas relacionados con los conocimientos legales, con los conocimientos en mantenimiento, con los conocimientos en temas contables y tributarios, con los conocimientos en los temas operativos. También es importante definir en los aspectos de conductas o competencias y destrezas. Habilidades y destrezas que debe tener el administrador, como son el pensamiento crítico, el manejo de conflictos, ¿sí? Otras muchas. Por eso, desde la Federación venimos trabajando en el desarrollo de estas competencias que ayuden al mercado de la y una guía de cuáles deben ser estas competencias. Es Freddy Mancera, director de normalización de Fedelonjas. Freddy, gracias por ilustrarnos en la materia. Feliz tarde. Carlos Andrés, muchas gracias por el espacio y extiendo nuevamente un saludo a su audiencia y espero que pronto nos volvamos a ver. Aunque los administradores de propiedad horizontal tienen unas funciones definidas, existe ocasionalmente de manera aislada esas limitaciones de algunos que afectan la sana convivencia y el mantenimiento de unidades residenciales. Pero ¿cómo revertir esas malas decisiones y recuperar la tranquilidad para muchos copropietarios y sus activos? Aquí se lo contamos. El administrador de propiedad horizontal como representante legal y gestionador del gasto y de los bienes y servicios comunes es el encargado de tramitar, recaudar, utilizar todas las herramientas que el derecho le otorga, la ley le otorga para poder obtener de todos los copropietarios, primero, comportamientos debidos, segundo, la mejor manera de dividir y tercero,
que aportemos todos dinero para que podamos mantener los bienes comunes. Esa es una de las primeras funciones y más importantes del administrador. El administrador siempre va a tener dos límites dentro de la macropropiedad, que es la asamblea de copropietarios y también el consejo de administración, pero también va a tener un límite en la ley. ¿Cuál ley? La ley 675 del 2001, que es el estatuto a través del cual se regulan todas las copropiedades, pero también normas como es el Código Nacional de Policía e inclusive la ley 746 del 2002, que es todo lo que tiene que ver con el manejo de las mascotas. Si el administrador tiene indebidos comportamientos, decisiones que afectan a las personas, la comunidad puede acudir al Consejo de Administración para quejarse de ese tema. También en algunos casos existe revisor fiscal, quien debe también participar en todo lo que tenga que ver con los malos comportamientos del administrador, y en último caso será convocar una asamblea extraordinaria para poder tomar decisiones con respecto al comportamiento de ese administrador. La ley prevé que uno pueda impugnar las decisiones de estos órganos de administración. En primer lugar, yo puedo impugnar las decisiones de la asamblea si están obviamente en contra de la ley, pero el administrador, dentro de sus funciones, por ejemplo, cuando está haciendo un cobro o, por ejemplo, cuando está ejecutando una sanción, esas decisiones del administrador también se pueden impugnar. ¿Y ante quién las voy a impugnar? Directamente ante el juez civil del circuito, dependiendo de la ciudad donde nos encontremos. Pero adicional a eso, yo tengo un amparo directo que me da la Constitución. Si a mí se me está violando un derecho fundamental, yo también puedo inclusive elevar una acción de tutela ante cualquier juez de la República cuando yo vea que mi derecho está siendo afectado. El administrador, como responsable de todo esto, tiene unas funciones muy importantes señaladas en la misma ley. Son como 14 funciones que tiene y todas las que le diga la Asamblea y el Consejo. Ese administrador, entonces, su comportamiento lo lleva a que efectivamente, dentro de la gerencia que tiene que desplegar para que todo funcione, es respetar derechos, cumplir obligaciones y orientar también a la comunidad para su comportamiento frente a lo que debe ser vivir en un colectivo como es la propiedad horizontal. Sus límites, pues es difícil establecerlo en la propiedad horizontal cuáles son sus límites, pero sí el respeto, la ética y la proporción dentro de lo que le corresponde como gerente de esa copropiedad para tratar a la comunidad y exigirle que pague. Más bien, quien tiene más restricciones y límites es el copropietario. Su comportamiento debe ser diferente, pero debe acudir siempre al administrador, a quien hay que responderle, porque es que lo que él hace es la gestión de todos los copropietarios. Dentro de las normas de administración no está el conflicto con otro tipo de mecanismos para solucionar los problemas, lo que llamamos los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, inclusive ante un centro de conciliación podemos llevar este tipo de situaciones cuando necesariamente necesitamos que las diriman, pero no queremos acudir a un juez de la República. Sin embargo, todas las universidades que tengan una facultad de derecho cuentan con un consultorio jurídico, que es una función social, y eso implica que es gratuito. Entonces, cualquier persona que tenga una duda puede acudir al consultorio jurídico. En el caso de la Universidad Antonio Nariño, nosotros contamos también con un consultorio jurídico que funciona en la sede de Nicolás de Fermán y también en la sede sur que queda en la 1 de Mayo, donde las personas se pueden acercar y pueden, de hecho, específicamente consultarnos qué es lo que está pasando en su copropiedad. Administración en conjuntos residenciales es nuestro tema del día que estamos tratando hoy en este Bien Dateado. Ya ha llegado a nuestros estudios el abogado Jorge León. En minutos estará orientándolos a todos ustedes frente a este tema. Si tiene preguntas, dudas o problemáticas con esta situación. Tareas como las de mantener la unidad, el orden y el bienestar entre los copropietarios es propia de la administración de conjuntos residenciales y condominios. Para alcanzar una convivencia ideal, ellos deben brindar herramientas más eficientes que les permitan controlar la vida en comunidad y velar sobre la constitución altamente frente al respeto también y los derechos ajenos que acusan en esta situación. Este es el mejor camino para evitar los conflictos en la propiedad horizontal. Nos hemos dado cuenta que el ruido y el tema de la tenencia no responsable de animales de compañía genera muchas problemáticas en la convivencia de las personas que habitan en propiedad horizontal. Entonces, el hacer la fiesta y no respetar el sueño del otro, el taconeo a una hora madrugadora, utilizar, por ejemplo, las caminadoras, genera una situación que afecta el tejido social de las copropiedades y afecta la convivencia.
la conducta que más exaspera a los residentes de un conjunto es cuando no tienen respuesta oportuna ante sus solicitudes. Con lo cual, yo recomiendo que cuando usted tenga alguna solicitud de un propietario, independientemente de cuál sea, dele la respuesta, al margen de que la respuesta sea satisfactoria o no para la persona. Porque entendemos que existen algunas respuestas que quisiéramos dar, pero que dependen de un tercero. La ley 675 está regulando el tema del régimen sancionador en la propiedad horizontal y establece tres elementos. Uno, la multa o la sanción económica. Dos, la publicación en la cartelera del conjunto del edificio. Y tres, la suspensión de las áreas comunes no esenciales. Digamos, pedí el salón comunal para la fiesta, me excedí en el ruido, me excedí en el horario. Entonces, una sanción podría ser suspenderle el uso del salón comunal por un tiempo debido. El Consejo de Administración lo que puede hacer es llamar a estas personas al orden para que no tengan los comportamientos que a juicio de ellos o de la administración o de otros residentes pueden ser indebidos en la copropiedad. Efectivamente, en el caso de que tengamos la debida forma para cobrar las sanciones, pues el Consejo de Administración le dirá a la administración que proceda con ello. El administrador en principio debe hacer un llamado de atención frente a la conducta contraria a las reglas de convivencia. Si la persona persiste, se inicia la apertura de un proceso sancionatorio y el consejo valora si realmente amerita una sanción, si es su primera vez, si hay un atenuante, si no lo hay, si es un tema reiterado y tiene que ser sancionado. Y la ley establece, por ejemplo, en multa económica unos topes, o sea, hasta dos expensas comunes. Se pondera de acuerdo a la cuota de administración y no el salario mínimo, sino hasta dos cuotas de administración. Y el límite serían 10 sucesivas, 10 cuotas de administración en temas monetarios. Entonces, el proceso debe estar establecido en el reglamento de propiedad horizontal, se apoya en la ley 675 y cada copropiedad tiene su protocolo de acuerdo a lo que esté en sus estatutos, en ese reglamento de propiedad horizontal. Conductas ideales que deben de tener los edificios obedecen a llevar a cabo sus mantenimientos, a llevar a cabo todos los compromisos que requiere la copropiedad desde su planta física. Eso realmente, cuando usted llega a un edificio y encuentra su edificio en óptimas condiciones, pues claramente es un buen comportamiento de la copropiedad. Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento que debe tener el residente de esa copropiedad? Pues velar para que esa copropiedad realmente cumpla con esos estándares de mantenimiento requeridos y no, como suele suceder en la mayoría de los casos, con los mínimos. Creo que debemos ir cambiando ese pensamiento y realmente pensar en lo que son los mantenimientos preventivos y evitar salir a solicitar cuotas extraordinarias porque se nos volvió urgente el no haber hecho las obras de manera oportuna. Con lo cual creo que al final del camino el comportamiento de la planta física depende al 100% del comportamiento que tengan los copropietarios en la forma en que deseen cuidar este activo. Algunas copropiedades extraen en un documento un poco más fácil de digerir, que se llama el manual de convivencia, esas reglas. Entonces hay que sensibilizar mucho a la comunidad, hay que trabajar por generar una cultura ciudadana en torno a la propiedad horizontal y ese propietario estar muy comprometido en cumplir las reglas, en garantizar que yo no voy a lesionar el otro, siempre teniendo en la cabecita que mis derechos van hasta donde comienza el de mi vecino y que por ende todos tenemos que aprender a convivir en esos espacios reducidos, en esos edificios donde habitan muchas familias y es necesario como conocer esas reglas de juego. Dos 29 de la tarde y hoy en Bien Dateado hablamos sobre aquellos inconvenientes que surgen al interior de las unidades residenciales, de las malas decisiones incluso que se tejen ocasionalmente en los consejos de administración y por supuesto de la supremacía de ciertos administradores que asumen este rol, como dicen por ahí, sin Dios ni ley.
Es tiempo de participar, es momento de conversar. Este espacio está diseñado para leerlos, escucharlos y ante todo resolver sus inquietudes en tiempo real con nuestros expertos invitados. Les recuerdo rápidamente nuestros canales de comunicación donde usted puede generar la participación de una vez con nosotros. Tenemos varias plataformas. Por un lado va a encontrar nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413. Es una línea donde usted nos puede dejar sus audios, sus preguntas por medio de notas de voz cortas. Pero si prefiere, nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Y además, desde ya puede coger en casa su teléfono fijo y marcarnos a esa línea que aparece en pantalla, el 601-220-0707, 601-220-0707. Y quiero saludar a esta hora de la tarde en Bien Dateado al abogado precisamente que nos acompaña para empezar a desarrollar este bloque de preguntas y respuestas, doctor Jorge León. Él es el director de la Fundación Colombiana de Derecho Inmobiliario y Comercial aquí en Colombia. Abogado, gracias como siempre por acompañarnos en Bien Dateado. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Inmediatamente nos vamos para nuestros canales de comunicación, donde ya nuestros televidentes comienzan a participar de este espacio. Los escuchamos en el 312-487-0413. ¿Quién o cómo se elige el administrador de un conjunto? ¿O qué requisitos debe seguir la persona que aspira a ese cargo? Perfecto, pues a nuestro televidente muchas gracias. Muchas personas quizás en este momento allá en sus casas también quieren aspirar a un tipo de estos cargos. ¿Cuál es el requisito, cuál es el procedimiento que se debe tener en cuenta, abogado? Bueno, la administración de propiedad horizontal hoy por hoy en Colombia no está regulada. Tenemos una norma en la ley 675 que nos habla algo de idoneidad, pero no está definido como tal. Muchos administradores de propiedad horizontal en el país han iniciado administrando su propia copropiedad, su propio edificio conjunto a raíz de los diferentes problemas. Será a discreción de la Asamblea de Copropietarios si deciden escoger a un propietario o a uno externo. Igualmente, ¿cuáles serán los requisitos y demás? Nos preguntaba el televidente, ¿cómo se escoge? ¿Quién lo elige? ¿Lo puede elegir la Asamblea de Copropietarios o lo puede elegir el Consejo de Administración? ¿Cuál es el perfil? Pues el que desee la copropiedad. Realmente no hay un perfil estándar, pero tenemos personas de diferentes tipos de disciplinas administrando copropiedades. Entonces, realmente es a discreción de cada propietario horizontal. Estamos en directo en la pantalla del Canal Institucional, hoy en este Bien Dateado, hablando sobre esos problemas que quizás surgen dentro de las administraciones de los conjuntos residenciales, de los condominios y de la propiedad horizontal. Escuchamos sus preguntas en directo. Muy buenas tardes. Llevo 14 años en la copropiedad. Hasta ahora ingresé al Consejo de Administración. La verdad, porque me duele el conjunto, está muy atrasado. El administrador lleva 12 años. La parte de vigilancia de aseo lleva más de 5 o 6 años y la verdad no hay un control, no se están rigiendo a la ley 675. Estuve por mi cuenta en algunos cursos y capacitaciones de administración y propiedad horizontal, de seguridad y salud en el trabajo, y me di cuenta que este conjunto no está rigiéndose a las normas y a las leyes. Desafortunadamente me siento sola porque el mismo consejo me ha dado cuenta de las inconsistencias que han cometido y el se han unido con las administraciones, con la administración, pues para seguir en sus propios intereses. No sé qué hacer, la verdad me siento sola, me siento que quiero destapar la corrupción que hay, pero me siento sola y no tengo apoyo. Perfecto, muchas gracias a nuestra televidente, el doctor León, frente a su denuncia. ¿Ella qué puede hacer? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la propiedad horizontal es una entidad puramente privada. En Colombia no existe una institución de inspección, vigilancia y control para la propiedad horizontal. Es más, la misma ley 675 dice que en los reglamentos internos de propiedad horizontal deben estar todas las normas precisamente de inspección y de control. Por lo tanto, es la asamblea de copropietarios la llamada a dirimir ese tipo de situación, a analizar de pronto la buena o mala gestión del administrador. Pues digamos que llama la atención que la televidente nos diga que el administrador lleva 12 años y que la copropiedad tiene muchos inconvenientes. La pregunta es, ¿cómo una persona puede durar 12 años en un cargo sin que haga nada positivo? Entonces, lo que habrá que mirar es cómo se están tomando las decisiones al interior de la Asamblea de Copropietarios, porque recuerde, la Asamblea es la llamada a solucionar ese tema, a dirimir el Consejo, digamos, a dirigir lo que es el Consejo, o eventualmente revocar el Consejo, inclusive también revocar al administrador, pero es la Asamblea de Copropietarios. Ahora, si el sentir general de la comunidad es que el administrador debe estar ahí, pues lamentablemente en una democracia las minorías se someten a lo que digan las mayorías.
Bueno, lo invito, abogado, para que nos vayamos para nuestra línea nacional, el 220-0707. Recuerde que si usted está aquí en la capital colombiana, no olvide digitar el indicativo 601, o si está fuera de Bogotá también debe hacerlo para comunicarse con este Bien Dateado. En nuestra línea está Luis Eduardo, él se comunica a esta hora desde Soacha. Luis, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo. Adelante con su pregunta. Buenas tardes, tengo dos preguntas. Lo que pasa es que ya llevo 14 años en este conjunto y pasó como la antigua residente, estamos en lo mismo, pero hay un caso que un presidente del consejo nombró o trajo un administrador. El señor nomás gastó 180 millones de pesos en menos de 2 años y la administradora, que siempre se hace reuniones, se dice que él tiene que responder por el anterior administrador, tiene que responder por esa plata, y en este momento no se ha hecho nada. Y la otra es que lo mismo, lo que pasa es que los administradores llegan y solamente es a ganarse su sueldito y no hacen nada en propiedad horizontal. Perfecto, Luis, inmediatamente analizamos su opinión, analizamos su caso con el abogado León, que nos acompaña en directo en este bloque de preguntas y respuestas. ¿Cómo pueden ellos empezar a unirse para evitar este tipo de inconformismos y situaciones, abogado? Bueno, recordemos que la ley 675 ordena que la asamblea debe reunirse cada año para revisar las cuentas, tomar las decisiones correspondientes para cada ejercicio. Es por esto que pues, cada año tendrá que el administrador rendir el informe de cómo se gastaron los dineros. Ahora, si un administrador es indelicado con los dineros de la propiedad horizontal, pues la copropiedad, los futuros administradores, el mismo consejo, pueden iniciar los procesos civiles o penales. Casi siempre la gente opta por la acción penal y lamentablemente pues en Colombia la acción penal no es tan célebre como uno quisiera. Lo más conveniente es iniciar un proceso de rendición provocada de cuentas para que ese administrador responda con su propio patrimonio. Recordemos que quien nombró al administrador fue el consejo de administración. Pues si eventualmente ese administrador desaparece, no deja rastro, no se sabe de dónde llegó ni para dónde se fue, pero fue elegido por un consejo, eventualmente ese consejo de administración tendría que ser llamado a responder por lo que hizo este administrador mal. Pero recordemos, si usted hace un contrato, hay pólizas de seguros que cubran también a la propiedad horizontal, hay una cobertura que se llama infidelidad de empleados o la responsabilidad de los directores y administradores. Entonces yo creo que hay muchas cosas por hacer, lo importante es que haya voluntad al interior de la propiedad horizontal y que se pongan de acuerdo, porque si todos están dispersos, pues nunca va a haber unanimidad de criterio y nunca van a poder actuar en defensa de sus derechos. Pero lo más importante, convoquen las asambleas, tomen las decisiones e inicien las acciones legales oportunamente. Estamos en directo escuchando sus preguntas, sus inquietudes hoy frente a la administración de los conjuntos residenciales, de los condominios y la propiedad horizontal. Continuamos oyendo su participación. Hola, buenas tardes. Quiero hacer una consulta. Tenemos un administrador en el conjunto donde vivimos, es de casas, donde no hace cumplir el manual de convivencia. Casi el 85% de residentes son mayores de edad. Los ruidos tanto de día, de noche, entre semana, fines de semana son absurdos. Y aparte de eso, tanto con él como administrador y la junta tampoco hacen nada, no les interesa, no dice nada. La pregunta es, ¿dónde podríamos colocar una queja que de verdad haga cumplir a este señor administrador lo que está escrito tanto en el manual de convivencia como en la ley de propiedad horizontal como en el código de la Policía Nacional? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar con nosotros en este Bien Dateado. Finalmente, nuestra televidente dice que existe el administrador, pero no hace cumplir la reglamentación ni el manual. ¿Dónde ellos pueden colocar la queja? Bueno, la televidente nos habló de tres aspectos que me parecen bien importantes. Recordemos a todos los televidentes que las normas de convivencia son, pues obviamente, temas que deben de hacerse, de pronto los conflictos que se presenten, solucionarse a través de los comités de convivencia. Si es necesario imponer algún tipo de sanción a algún residente, a algún copropietario porque no se porta bien, porque infringen las normas de la propiedad horizontal, es el Consejo de Administración el llamado a hacer esto. Recordemos que los administradores no tienen facultades sancionatorias ni tampoco para llamarle la atención a los propietarios. Ahora bien, si lo que se quiere aplicar son normas de policía, pues son las autoridades de policía, porque es que el Código de Policía tiene como destinatarios a los ciudadanos, pero las autoridades que lo hacen cumplir son las autoridades de policía, no los administradores de propiedad horizontal. Ahora, si también hay querellas entre vecinos, pues le corresponde a la persona afectada iniciar las actuaciones por ruido, por humo de cigarrillo, por escándalos, por lo que sea, en forma directa.
Entonces, la primera invitación es intentemos buscar la solución interna a través de los comités de convivencia. Dos, si hay que aplicar el proceso sancionatorio, es el Consejo de Administración. Y tres, si son temas de policía, a través de las autoridades de policía. Veamos que la ley 675 en ninguna parte dijo que el administrador se tenía que involucrar en los conflictos de convivencia en la propiedad horizontal. Él puede ayudar, pero no es, digamos, una de sus funciones dadas por la ley. Es el abogado Jorge León, director de la Fundación Colombiana de Derecho Inmobiliario y Comercial aquí en Colombia, acompañándonos a esta hora, resolviendo sus interrogantes en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Justamente nos vamos para nuestra línea nacional. Ahí está Alfredo Bernal, quien se comunica con nosotros desde Bogotá. Alfredo, bienvenido a Bien Dateado. Cuéntenos cuál es su interrogante. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ustedes y para el doctor Jorge. Por favor... Señor, lo escuchamos. Doctor Jorge, adelante. Tenemos un inconveniente. La constructora nos dejó el tub de basuras exactamente en el ingreso de la propiedad. Quisiera saber si lo podemos cambiar para otro sitio y tenemos que hablar con la alcaldía o qué debemos de hacer. Perfecto, Alfredo, muchas gracias por su participación. Pregunta a esta hora, ¿tienen un problema con el chute de basuras? Parece que está la entrada, lo quieren cambiar de posición. ¿Qué deben hacer ellos, doctor? No. Bueno, a todas las personas, no solamente a don Alfredo, sino a todas las personas, una propiedad horizontal, después de que se entrega a los propietarios, son los propietarios los dueños de esa propiedad horizontal. En ese orden de ideas pueden hacer los cambios arquitectónicos, modificaciones que tengan a bien, cualquier tipo de mejoras. Si lo que pretenden hacer implica demoler una construcción, construir una nueva, indudablemente esto tiene que requerir una licencia de construcción que, dependiendo del municipio, le otorga un curador urbano o la oficina de planeación municipal. La constructora, entiendo, construyó lo que le aprobaron en su licencia de construcción y de acuerdo con los planos, por lo tanto no tendría que hablar con la constructora para que les haga un cambio, porque teóricamente eso fue lo que le aprobaron a ellos, pero si ustedes quieren hacerlo, tienen toda la voluntad. Es la asamblea de copropietarios la que tiene que tomar esta decisión, proveer los recursos suficientes, hacer los trámites ante las autoridades correspondientes y ejecutar la obra realmente. Eso se puede hacer con un parque, eso se puede hacer con el ornato de la copropiedad, con el embellecimiento, realmente no hay ningún problema. Administración de conjuntos residenciales. Ese es nuestro tema del día en este Bien Dateado. Usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestros diferentes canales. Lo puede hacer escribiéndonos en nuestro Facebook Live o, si prefiere, también dejándonos sus notas de voz en el 312-487-0413, como lo hace nuestro televidente. Buenas tardes. ¿Qué hacer cuando un miembro del consejo, en vez de ayudar a una copropiedad, lo que hace es atrasar y molestar y no deja avanzar la gestión administrativa? ¿Qué podríamos hacer? Mire que es una queja bastante recurrente, doctor. ¿Qué pasa cuando un miembro del consejo finalmente dilata la situación? Bueno, lamentablemente, ¿qué calidad, qué perfil tiene que tener un miembro del consejo de administración? Pues nada, ganas de trabajar, servirle a su conjunto. Pero sí, lamentablemente hemos visto que es frecuente que algunos miembros de consejos de administración se toman las copropiedades como si fueran de su, digamos, exclusiva propiedad. No les importan las opiniones de los demás, quieren imponer su criterio, y si eventualmente se quiere hacer algo que a él no le guste, lo bloquea y demás, pues sencillamente la asamblea tiene la solución: cambiar el consejo de administración, cambiar a esa persona, no elegirlos, y si eventualmente es una persona que está causándole daños a la copropiedad, pues iniciar las acciones internas a través del comité de convivencia del consejo o las querellas policivas si es una persona que definitivamente tiene mal comportamiento. Pero yo creo que la solución está es, al momento de tomar la decisión de elegir los miembros del consejo, tomar una muy buena elección de las mejores personas. Y si eventualmente, recordemos que el artículo 38 de la ley 675 nos dice que los miembros del consejo también se pueden nombrar y remover por parte de la asamblea. Si eventualmente no se portan bien, pues habrá que cambiarlos. Abogado, está Luis Alfonso aquí en Bogotá comunicándose con este Bien Dateado en nuestra línea nacional. Luis, bienvenido, cuénteme en qué le podemos colaborar. Muchas gracias al programa Bien Datado por toda la comunicación y toda la información que nos ha dado. Mi pregunta es muy concreta. Yo compré un bien inmueble en AR, en la localidad de Gatía. Tengo un parqueadero en el sótano. Llevan 4 meses que la luz está fallando, ocasionando tropiezos, ocasionando para sacar el carro. No hay bastante luz. Los parqueaderos de visitantes, no sé cómo se regularizan, cómo es la visita, porque me estoy viendo atropellado
por la administradora o la encargada de que estos parqueaderos no se pueden utilizar, o cómo es esa función de los parqueaderos. Yo le he dicho a la administradora, pues cóbreme el parqueadero. Sí, Luis. Bueno, entendemos su caso. Tratamos de analizarlo y darle una respuesta oportuna. Abogado, ¿qué le podemos decir? Bueno, a Luis y a todas las demás personas, los administradores de propiedad horizontal, de acuerdo con el artículo 51 de la ley 675, tienen varias funciones: la representación, la ejecución, la conservación y el recaudo. Dentro de los actos de conservación, hacer todas las obras y mantenimientos oportunamente. Y recordemos que el artículo 50 de la misma ley de propiedad horizontal dice que los administradores responden hasta por culpa leve en ejercicio de sus funciones. Y pues digamos que si producto de la desidia, la negligencia que nos hace un mantenimiento, nos habla de un tema de luz, si una persona de pronto sufre un tropiezo, un percance, se cae por la falta de iluminación y sufre un accidente, pues esta persona obviamente va a resultar perjudicada, habrá que de pronto indemnizarla, gastarle, pagarle gastos médicos y demás, y esto sería a cargo del administrador por su negligencia. Entonces esto en principio lo que hay que hacer es exigirle, escribirle, hablar con el consejo. Para eso se aprueba un presupuesto, para eso se pagan las cuotas. Y ahora bien, frente al uso de los parqueaderos de visitantes, que los comentaba también, pues recordemos que los parqueaderos de visitantes tienen una vocación, que es de servir a los visitantes. Si hay parqueaderos de residentes, será para los residentes. Excepcionalmente, la asamblea de propietarios podría asignar de pronto, temporalmente, transitoriamente, algunos parqueaderos de visitantes para el uso de algunos residentes, pero realmente la vocación es que esos parqueaderos de visitantes se mantengan y se usen como tal. Entonces yo creo que son muchos temas que tienen que discutir las asambleas de copropietarios, y el llamado que hacemos desde acá es a ser responsables, a tomar oportuna cuenta de todas las acciones para evitar que la gente sufra algún percance, que las administraciones se puedan ver en líos y problemas jurídicos. Abogado, mire, estamos también leyendo a nuestros televidentes y ciudadanos digitales en nuestras plataformas. Por ejemplo, José Fernando nos escribe en nuestra transmisión de Facebook Live: hay un conjunto residencial que cobra a sus residentes y visitantes el parqueadero por horas. ¿Esto se puede hacer? ¿Es permitido? Bueno, digamos que sí se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado cómo se hace. Porque es que el servicio de parqueadero, cuando se cobra por horas, entonces la propiedad horizontal se está metiendo en otros problemas diferentes. Que uno es el tema de la responsabilidad con los vehículos, dos, el tema de las tarifas, el tres, todo el tema tributario por el tema de lo que pueda recaudar. La ley de propiedad horizontal permite que se puedan explotar ciertos bienes comunes, y pues eso sería una explotación como tal. Y esto pues obviamente conlleva que la propiedad horizontal tenga otras obligaciones ante el Estado. Pero adicionalmente se puede también asignar ciertos usos exclusivos. Entonces, sí se puede hacer, lo importante es tener mucho cuidado de cómo se hace y obviamente cumplir las normas que regulan la materia, especialmente el tema de tarifas, el tema de responsabilidad civil derivada de los accidentes o daños que puedan sufrir los vehículos, porque cuando asumimos un tema de parqueaderos en la propiedad horizontal, pues tenemos unas normas: uno, el código de policía, que regula el tema de los parqueaderos públicos, y dos, el estatuto de protección al consumidor, que señala expresamente que todos los daños que sufra un vehículo cuando se cobra un servicio de parqueo son por cuenta de la persona que administra el parqueadero. 2:47 de la tarde, para quienes llegan a nuestra sintonía, les recordamos que hoy en este Bien Dateado estamos hablando precisamente sobre la administración de los conjuntos residenciales, de los condominios y de la propiedad horizontal. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene inquietudes? ¿Ha tenido alguna problemática con esta situación? Los estamos asesorando con el abogado Jorge León, quien nos acompaña en este bloque de preguntas y respuestas en directo. Abogado, seguimos escuchando la participación de nuestros televidentes. Buenas tardes. Me gustaría saber si debo o no pagar administración y parqueadero. El conjunto antiguamente era cerrado, pero con el pasar de los años, ya más de, estamos hablando de más de 10, 15 años, que quitaron las rejas y ya no aparece como propiedad horizontal. Pero hay un administrador el cual cobra administración y parqueadero, siendo es un espacio libre. ¿Se debe o no se debe pagar? Finalmente, ¿se debe o no pagar, como lo sustenta nuestra televidente, doctor? Yo creo que aquí hay que analizar varias cosas. Sí. Una es que la copropiedad puede ser propiedad horizontal, pero no necesariamente tiene que estar cerrada, porque para que una propiedad horizontal tenga un cerramiento, pues tiene que tener una licencia como tal. A veces era una costumbre, una muy mala costumbre de los constructores, dejar cerrado el espacio público. Habrá que entrar a determinar ese parqueadero si es de visitantes, es público, es comunal, es privado, no sé, no podemos darle aquí en este momento una respuesta como tal. Lo importante es revisar su certificado de libertad y tradición. Allí en el certificado de libertad y tradición debe estar inscrito un documento que se llama reglamento de propiedad horizontal, y ahí están las normas correspondientes, inclusive para el cobro de las cuotas de administración. Que le hayan quitado las rejas,
pues puede ser que hay espacio público que eventualmente estaba cerrado y pues las autoridades municipales pues necesitan recuperar ese espacio público, pero no quiere decir que por la pérdida del cerramiento haya dejado de ser propiedad horizontal. La propiedad horizontal no se la da el cerramiento, la propiedad horizontal se le da es el reglamento de propiedad horizontal. Entonces revise su certificado de libertad y ahí podría entrar a determinar. Si existe una propiedad horizontal y hay una asamblea de propietarios y se aprueba un presupuesto, hay que pagar cuotas de administración. Bueno, abogado, vamos concluyendo este bloque de preguntas y respuestas. Antes tenemos un par de preguntas que tenemos en nuestras plataformas digitales. Además, mire, nos pregunta Nubia Pilar, mi nombre es Pilar, cuando siento que hay unos ductos de unos locales en los restaurantes, en las áreas comunes sin autorización, afectando los pisos 1 y 3 con olores de comidas ubicados sin autorización, pues, ¿qué puedo hacer? Esto es una propiedad mixta, nos dice nuestra cibernauta. Claro, mire, todo tipo de modificación a la fachada, instalación de ductos y demás, pues uno tiene que ser concertado con la asamblea de copropietarios. Entendemos que hay unos locales comerciales y cuando se compró el inmueble, pues se sabía que la copropiedad era mixta. Hay ciertas actividades mercantiles como el tema de restaurantes, asaderos y demás que requieren ductos y chimeneas, obviamente, para su actividad. Entonces yo creo que no se trata de prohibir, se trata de regular, de concertar para que el señor del local pueda ejercer su actividad comercial y las personas no se vean afectadas. Eventualmente lo que hay que hacer quizás es llevar la chimenea o ducto mucho más arriba de la cubierta para que no moleste a nadie con ese tipo de olores. Yo creo que es un tema que vale la pena que lo revisen, lo analicen e intenten conciliar. Bueno, finalizamos con una nota de voz. Abogado, a esta hora en el 312-487-0413. Muy buenas tardes. Una pregunta. ¿La administradora es autónoma para determinar a las personas que no han pagado su administración que toda la correspondencia a ella lo tire a un balde para que las personas vengan y busquen sus respectivas correos y demás? Perfecto, muchas gracias. Brevemente, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente, abogado? Claro, son muchas las actuaciones que hacen las administraciones de propiedad horizontal para presionar ese pago oportuno de cuotas de administración. Pero recordemos a todos los administradores que nos ven esta tarde, a todos los residentes y demás, quien decide las políticas para el recaudo de cartera, quien decide sobre el cobro de intereses, quien decide sobre la exención o descuento de intereses, no es el administrador, es la asamblea de copropietarios. Lo que hace el administrador es ejecutar las decisiones de la asamblea. Por lo tanto, si la asamblea convino que se va a constreñir a los deudores de esta forma, quitando el servicio de correspondencia, pues digamos que sería una decisión de asamblea que el administrador estaría ejecutando. Le invitamos a los administradores que siempre consulten a las asambleas de copropietarios a efectos de que los propietarios no sientan que el administrador es autócrata, que eventualmente está pasando por encima de la asamblea o por encima del consejo, inventándose normas, si lo más importante aquí es concertar. Y a los deudores, invitarlos a pagar cumplidamente, porque una propiedad horizontal no se mantiene sino solamente con los recursos que la gente paga. Entonces yo creo que aquí el tema es evitar al máximo conflictos, pero todos cumplamos con las obligaciones. Abogado Jorge León, director de la Fundación Colombiana de Derecho Inmobiliario y Comercial, aquí en Colombia, muchas gracias por acompañarnos y orientar a todos los colombianos frente a este tema que de verdad ha sido muy taquillero. Bueno, nada, con todo gusto, muchas gracias y estaremos prestos a colaborar en otros programas. Estamos en directo en la pantalla del canal institucional en este Bien Dateado, hablando sobre la administración de conjuntos. Un administrador de edificios o de propiedad horizontal es el representante legal y tesorero de una unidad de copropietarios. Por eso es necesario que usted conozca cuáles son los deberes que debe cumplir un administrador de un conjunto y cuáles son las cualidades por las que éste debe resaltar. Aquí les brindamos a los interesados unas pautas para consolidar el rol ideal. Cuando hablamos del administrador, tenemos que evidentemente reconocer que él es una persona, o él o ella es una persona que es el conector entre los propietarios, entre los tenedores, y pues como tal, todos los entes y todas las personas que trabajan para la propiedad horizontal. Puntualmente, la propiedad horizontal se rige por la ley 675 del 2001. Ahí en esta ley encontramos todos los deberes, obligaciones que tiene el administrador. Y en esta ley puntualmente encontramos que una de las funciones más importantes del administrador de la propiedad horizontal es que él representa judicial, extrajudicialmente a la propiedad horizontal ante pues terceras personas. Es por eso que él es la persona que se encarga de contratar, de suscribir los contratos, sean los de aseo, sean los de la seguridad. Pero asimismo se encarga
encarga de pedirle a los copropietarios, por ejemplo, las cuotas o expensas de administración, y si alguna de esas personas pues, se llega a retrasar con el pago de las cuotas, pues puede iniciar unos procesos judiciales para reclamar estos pagos. Asimismo, ellos tienen que convocar a las asambleas ordinarias, que sabemos que se realizan una vez al año, y también las extraordinarias. Tienen que hacer pues un tema un poco más de diario, de llevar todo el control de las, en las actas de las asambleas, el registro de los propietarios y de los residentes. Recordemos que pues la propiedad horizontal la integran son los propietarios como tal de cada unidad privada, de cada apartamento, de cada casa, si se trata de un, por ejemplo, un condominio o de los locales comerciales, pero pues hay personas que, por ejemplo, son los arrendatarios, que son los residentes, que si bien ellos no viven, pues no hacen parte de la propiedad horizontal, pues ellos viven. Entonces también el administrador tiene una labor muy importante de llevar ese inventario, que muchas veces vemos esa falencia, porque muchas veces se dan arriendo los inmuebles, los apartamentos, y entra y sale gente, y pues los administradores no saben quiénes son las personas que viven ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese, realmente es como un inventario de las personas que viven en los apartamentos, inclusive si tienen mascotas o no tienen mascotas, ya que eso también es un tema que hoy en día pues es un tema muy problemático, porque pues hay problemas evidentemente, sea por perros o por gatos. El administrador tiene que llevar el control de todo el presupuesto, en que cuánto entra, cuánto gaste, cuánto sale, cuánto las expensas por temas de urgencias que tiene que haber. Entonces es una persona que tiene que ser muy organizada con todas las cuentas. Así como el dinero entra, pues así también tiene que salir, ¿listo? Entonces, recordemos que la propiedad horizontal es, si bien es una persona jurídica, no tiene ánimo de lucro. Entonces, pues hay que ser muy exactos con ese manejo del dinero. Y yo creo que finalmente, capacidad de aprender. Es una persona que siempre tiene que estar en constante aprendizaje. Si bien la norma pues no ha cambiado, pero es posible que sí vengan más cambios, y se está hablando puntualmente de unos nuevos cambios que pueden haber. Entonces es una persona que tiene que aprender inclusive de temas de tecnología, inclusive pues de temas de seguridad, por ejemplo, temas de circuito de seguridad cerrado, bueno, todos esos temas que uno a veces dice, pues si eres un administrador que solo sabes administrar, pues tienes que aprender sobre más temas. Los deberes que debe cumplir el administrador dentro del ejercicio de sus funciones ya no están determinados únicamente por la administración y preservación de las zonas físicas de cada una de las copropiedades que esté a su cargo. Con el paso del tiempo nos hemos enfocado también en la gestión de las comunidades que están a su cargo, propietarios, residentes, los mismos proveedores, los empleados de la copropiedad. Desde la administración deben preocuparse por cómo se está manejando la interrelación entre cada uno de estos grupos poblacionales que conviven y confluyen dentro de las unidades residenciales, y a través de su gestión y su manejo empezar a darle un nuevo y mejor proceso comunicativo al interior de cada copropiedad. Entonces, los administradores ya no son únicamente gestores de la infraestructura física y personas que estén a cargo de la valorización del patrimonio físico y tangible, sino que también están empezando a gestionar comunidades, a enfocarse en los procesos intangibles, pero que muchas veces son los que mayor cantidad de problemas generan en las copropiedades, como son los problemas de convivencia derivados de una falta de comunicación. Vamos finalizando nuestro bien dateado, pero antes les presentamos algunos clasificados con ofertas de educación y empleo que puede encontrar en las diferentes regiones del país. Recuerde que en este bien dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Medellín está dirigida a un odontólogo especializado. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un odontólogo especializado. Tendrá un contrato fijo y un salario de 2.500.000 pesos a 3 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3307749. Nestlé invita a todos los jóvenes colombianos a participar de los programas de formación profesional en alianza con diferentes instituciones, los cuales te proporcionarán el conocimiento necesario que apoya la búsqueda de un empleo que responda a tus expectativas laborales. Los cursos son ABC del emprendimiento, cómo crear una hoja de vida, prepárate para una entrevista de trabajo,
cómo buscar trabajo. Para más información puedes dirigirte a www.jovenesnestle.com.co/jóvenes. Esta oferta laboral solicitada en Barranquilla te puede interesar. Está dirigida a un asesor financiero. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un asesor financiero. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por hora y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 33-62-345. En Bien Dateado estamos a tu servicio. La tiroides, una parte de nuestro cuerpo importante, compleja, que lleva el mando de diversas funciones de nuestro sistema. Sin embargo, esta glándula tampoco escapa a diversas alteraciones que pueden afectar nuestro organismo. En Bien Dateado te invitamos para que hablemos de la tiroides. ¿Qué tipo de signos advierten algún trastorno en esta glándula? ¿Qué funciones realiza en nuestro cuerpo? ¿Cómo tratar las enfermedades que la afectan? ¿Y cómo advertir algún escenario de cáncer en esta zona? Revisa tu salud. Nosotros te orientamos. Por eso, conéctate este viernes con Bien Dateado, a partir de las 2 de la tarde, solo aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Las mejores decisiones se toman en conjunto. Tener un administrador que vele de manera decidida por los intereses y el bienestar de los copropietarios, sobre todo que construya un órgano administrativo ejemplar para que su entorno residencial sea óptimo. Hasta aquí llega este Bien Dateado. Qué bueno fue disfrutar con ustedes esta tarde. Qué gracias también por su compañía. Los invitamos para que nos escriba al correo biendateadotv@gmail.com para que nos envíe sus preguntas, dudas, comentarios y propuestas de temas que le gustaría ver a través de nuestra pantalla. Mañana es viernes, viernes de salud. Los esperamos con un nuevo tema de su interés a las 2 de la tarde a través de Canal Institucional. Los dejamos con la programación habitual de RTVC, el Sistema de Medios Públicos. Feliz tarde.